Bueno, soy Roberto Andrés, llevo un añito haciendo gravel, después de estar muchos años en mountain bike y bueno, me transmite sobre todo muchísima libertad más que la bicicleta de montaña y bueno, me está permitiendo hacer rutas infinitamente más largas que las que hacía con la bici de montaña y bueno, encantado ahora mismo de estar aquí en Estella para hacer esta carrera. Guay. El día de hoy, o sea, ha salido una mañana muy fresca y veremos a ver qué tal va pasando la mañana y habrá que apretar bastante en los tramos que son bastante duros. El año pasado me lo pinché y entonces me quedé un poquito con las ganas, entonces este año voy ya con bien de ganas. Pues bueno, mis amigos de Turma pues me convencieron que lo pasaría muy bien, queríamos todos juntos y a ver qué tal. Me han dicho que lo pasaré muy bien, eso es lo que importa. Sí, venimos de Madrid y es nuestra primera vez en Tierra Estella Gravel. Este año además con mucha participación y sobre todo con muchas ganas de conocer la zona y lo bien que nos han hablado de toda la organización del evento. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas al Tierra Estella Epic Gravel Edición 2023, la edición sin lugar a dudas más espectacular de la historia. Más de 600 participantes están tomando la salida. Hola, yo soy Mirari, soy de Iruña y nada, es mi primer evento gravel. Es un descubrimiento para mí estar aquí. Quiero probar qué es esta modalidad. Hola, soy Josu, vengo de un pueblo aquí del Hierri. Este año han cambiado bastante y hay una zona muy divertida por la zona del pantano, que es un poco más rompepiernas, más gravel, un poco heavy. Y esa zona es muy bonita, muy divertida. Y luego la segunda zona es un poco más rodadora, la zona de la Raga y todo, es una zona muy rápida. Y también dependiendo de los tramos cronometrados, el primer tramo es más roto, más corto, pues hay que apretar un poco más. Y el segundo tramo, siendo que es una zona larga y hay un tramo cronometrado de casi 30 kilómetros, habrá que regular. Muy buenas a todos, soy Ismael Esteban y nada, aquí estamos en Villatuerta, a la salida de la Tierra Estella Epic Gravel. Así que nada, vamos a disfrutar de este recorrido que me han dicho que es increíble, yo la primera vez que vengo y nada, nos vemos en los praos. ¿Qué ha pasado? Lo de siempre, la mala suerte. Ah, y el amigo ha pinchado, pero no tenemos cámara adecuada. Parece que no vamos a poder seguir. Quitar el sonido a esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo va? Puta madre, hoy ganamos, ¿eh? Sí. Hoy ganamos, sí. Ahí atacamos a 50 de meta. Sí, estamos dando ventaja. Sí. Increíbles paisajes. Está la temperatura ideal. Un poquito frío, pero bien. Pero y ahí vamos. Sin prisa, pero sin pausa. La bajada espectacular. Las subidas es para gente de aquí del País Vasco. De Copa del Pero las bajadas, espectacular. Muy recomendable. Ahora, hay que estar fuerte, ¿eh? Para hacer los 100. Es todo poca broma. Bien, bien. Aquí una apretada en la zona cronometrada, pero increíble las bajadas, cómo se te iba la rueda y disfrutándolo a tope. Venga, vamos allá. We'll be right back.
kilómetro 50 en el avituallamiento 2. Majísima la gente de aquí, ¿eh? Muy majo, nos han dado hasta su propia comida. Y muy bien, una subida muy dura, que después ha habido un tramo de barro que se nos ha complicado porque, bueno, no hay más que vernos. Sí. Pero bueno, bien. Y ahora apretar otro poquito a la otra mitad. Muy bien, la verdad, es la primera vez que participo y súper, súper chula. Bueno, los paisajes súper bonitos. Sí que habíamos estado por esta zona, pero no haciendo gravel, y una pasada, muy bien. Y la organización muy bien, ¿eh? Todos los cruces, muy bien de gente y todo súper bien. O sea que es de agradecer. Comida saludable, ¿eh? Ecológica y sostenible. Mira, tenéis membrillo casero recién hecho. Los plátanos, que son de Canarias, impresionantes. Y si queréis, os damos un poco de bocadillito de jamón. ¿Eh? ¿Quién quiere un trocín? ¿Quién quiere un trocín de bocadillo de jamón? No, no, mierda, el brillo. Comparto, ¿eh? Que es el del voluntario. Fíjate, que sabemos la cuesta que viene ahora. Separar, por favor, los envases y la materia orgánica. Súper importante, somos una carrera sostenible con el medio ambiente. Me han sobrado 4 horas. Ayer, como novato, estoy exhausto, pero muy contento y satisfecho. Muy guapa la broma. Es mi primera vez. Muy guapa, repetiremos. Ah, espectacular la carrera. Os recomiendo a todo el mundo que venga a Terrastella Gravel. Una pasada el entorno, la organización, todo el mundo que trabaja alrededor de la carrera, un espectáculo. Enhorabuena a todos. Sí, gracias por todo. Muy guay. La carrera ha ido perfecta, de lujo. Ha sido bastante intenso al principio, que eso viene bien para que se espacie un poco la gente y podamos ir el resto tranquilos. Y luego hemos tenido de todo. Hemos tenido un poquito de barro para sentirnos en febrero, que es lo que toca. No ha hecho tanto frío al final, porque aquí te calientas solo y como no ha llovido, que era la única duda que teníamos ahí, que era lo que nos fastidiaba, pues por ese lado perfecto. Y luego paisajes preciosos. No sabía si estabas en Andalucía por los viñedos o en el Véneto por las praderas verdes. El último senderito final. O sea, yo era la primera vez que venía, ya tengo excusa para hacer el PR la próxima vez que venga. Así que bueno, os invito a todos a que vengáis y muchas gracias a la organización por preparar este evento para todos los graveleros. Amazing race. Very difficult. Living in Bilbao and came to race in Navarra, and I'd definitely repeat it again. Aid stations were incredible. Dirty, hungry, fantastic.